Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy estamos por iniciar una sesión más de matemáticas de cuarto grado de la mano del maestro Adán Nicasio, a quien saludo con mucho gusto. Maestro, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Hola, niños y niñas allá en casa. ¿Qué estás haciendo, Jenny? Ay, maestro, es que unos amigos me pidieron que ayudara, pues, con una tarea. Se repartirán estas hojas en paquetes iguales. Y también me dijeron que les avisara cuántos paquetes se formarían, pero todavía no he terminado. ¿Y estás contando hoja por hoja? Ay, pues sí. Me pidieron que les dijera cuántos paquetes de 32 hojas se pueden hacer con estas 500. Creo que vas a necesitar ayuda. Ay, sí, pero por eso vine. ¿Me puedes ayudar, maestro, por favor? Claro que sí, pero mejor aún, te voy a decir cómo puedes saber cuántos paquetes de hojas tendrás sin necesidad de que cuentes todas esas. ¡Ah, eso me parece excelente! Pues adelante, entonces. Allá en casa, ¿ya pensaron cómo pueden averiguar cuántos paquetes de 32 hojas se pueden hacer con uno de 500 hojas? Seguramente ya tienen sus ideas para resolverlo. Ay, maestro, ayúdanos, así para no tener que contar una hoja por una hoja. Vamos a resolverlo aquí en nuestro pizarrón, Jenny. Muy bien. Si cada paquete de hojas tiene 32 piezas, en dos paquetes, ¿cuántas hojas van a haber? Pues serían 64. En dos paquetes sería el doble, entonces serían 64. En uno, 32. Y en dos paquetes. El doble de 32. 64. Excelente. Ahora dime cuántas hojas hay en cuatro paquetes. A ver, pues si cuatro es el doble de dos, entonces sería el doble de 64, que serían 128. Muy bien. En cuatro paquetes hay 128 hojas. Pero como se me hace que me los vas a ir así subiendo, ya mejor agarro la calculadora, no me vaya yo a equivocar. Sí, porque recuerda que vamos subiendo el nivel de complejidad. Y el doble, es decir, en 8 paquetes. Ah, mira. A ver, en ese caso sería el doble de 4, que son 8. Tenemos también que hacer el doble de las hojas, que era lo que estaba haciendo aquí, y son 256 hojas. 256. Excelente. Ya sabemos que en 8 paquetes hay 256 hojas. Es cierto. Y esto lo averiguamos bastante rápido. Yo apenas iba contando para dos paquetes cuando llegaste, maestro. Pues las matemáticas siempre te van a facilitar el trabajo. Sí, qué bueno que estás aquí para ayudarnos. Oye, Jenny, pero todavía no acabamos con tu tarea. Ah, es correcto. Así es. Pues apenas llevaríamos 256 hojas y tienen que ser 500. Entonces hay que seguir haciendo cuentas en el pizarrón. Pero si vuelvo a multiplicar por 2 la última cantidad de paquetes, tendríamos, a ver, 16 paquetes. Y serían 256, serían 512. Así que con 16 paquetes tendríamos 512 hojas y con esto ya nos pasamos del paquete de 500. Es correcto tu razonamiento, pero ¿qué tal si reflexionamos un poco sobre lo que estuviste haciendo y el resultado al que llegaste? Muy bien. Porque esto de hacer operaciones a lo loco no es matemáticas, ¿verdad? Así es. Veamos, con 16 paquetes te pasaste con 12 hojas de las 500. Así es que no te va a alcanzar para hacer otro paquete de 32 hojas. Entonces, ¿para cuántos paquetes te alcanzan y cuántas hojas te sobran? Bueno, si sumo 8 más 4, 8 más 4 más 2 más 1... me dan 15. Entonces sumo también la cantidad de hojas que les corresponden, que serían 256 más 128, más 128 más 64 más 32
serían 480 hojas. Entonces, en 15 paquetes tenemos 480 hojas. ¿Y cuántas hojas te sobraron? Sobran 20 hojas. Entonces podríamos formar 15 paquetes de 32 hojas y sobran esas 20 hojas. Ah, muy bien. Es lo que estás anotando ya en el pizarrón. Perfecto. Y pues tengo que avisarles entonces que ya tengo las cantidades. Ay, muchísimas gracias, maestro. 15 paquetes de 32 hojas y sobran 20 hojas. Como correcto. Lo dijiste. Ay, maestro, muchísimas gracias. Fue mucho más fácil así. De nada, Jenny. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Tarán! Hola, Ale. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Estábamos, estaba apoyando a Jenny con algo que hacía para ayudar a sus amigos. Tenía que decirle cuántos paquetes de 32 hojas podía hacer con esas 500 hojas que están sobre la mesa. Exacto, Ale. Estaba contando, bueno, más bien estaba pensando contar una por una para formar los paquetes, pero el maestro ya me hizo la vida mucho más fácil. La verdad es que me ayudó a pensar en una forma más rápida de calcularlo. Ay, como siempre, haciéndonos la vida más sencilla. Ay, Jenny, ¿me puedes hacer mi vida más sencilla si me ayudas con mi cubrebocas? Claro que sí, Ale. A ver. Ay, oigan, ¿y qué son todos esos números? Jenny fue obteniendo el doble de paquetes de 32 hojas de cada uno, hasta llegar al número más cercano de 500. ¿Y por qué mejor no hicieron una división? Ale, sí es cierto. Oye, cada vez me sorprendes más. ¿A poco ya sabes hacer divisiones? Ah, pues claro que todavía no muy bien. Pero podemos aprovechar que estamos aquí con el maestro y practicar. De hecho, es lo que estudiaremos el día de hoy. Resolveremos problemas que impliquen dividir y haremos con diversos procedimientos. Pues analizamos tu procedimiento, maestro. ¿Qué tal si usamos ahora la propuesta de Alejandra? Por supuesto, vamos a empezar. Vamos a acomodar los números para hacer la división con el algoritmo convencional. Muy bien. Voy a borrar esto. Sí. Muy bien, entonces voy a escribir la división para que la comencemos a resolver. Sí. El 500 va a ser nuestro dividendo. Porque es el total de hojas que tenemos que dividir. Así es. Y voy a colocar de color rojo la casita. Galera. O galera. O galera. O galera. O caja también. Recordemos, caja o galera. Y el 32 va a ser el divisor. Porque es entre lo que se va a dividir las 500 hojas. Así es, los paquetitos que tienes que formar. Correcto. Muy bien, entonces vamos a multiplicar 32 por 10. ¿Cuánto nos da? 320. Muy bien, Ale. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Jenny? Una resta. Muy bien. Son, vamos a ver, 500 menos 320 serían 80 para 400 y 100 para 500. Restan 180. Excelente respuesta, Ale. Ahora, ¿podemos multiplicar el 32 con qué número para obtener 180? A ver, voy a pensar. Por 10 son 320, entonces por la mitad, por 5, serían 160. Perfecto. Ahora vamos a utilizar por 5. Y como dijo Ale, son 160. ¿Y me ayudas, Jenny, con la resta? Claro que sí, serían 180 menos 160 son 20. Muy bien. Y ahora vamos a sumar 10 más 5. Son 15. A 15. ¡Qué rápida! Maestro, ahorita que lo estoy viendo, es el mismo resultado que nos dio en la tabla. Son 15 paquetes de 32 hojas y nos da como residuo 20, que serían las 20 hojas que nos sobran del paquete de 500. Así es. Ahora piensen, ¿podemos hacer paquetes con
un poco menos de hojas para que todos los paquetes tengan la misma cantidad y no sobren hojas? A ver, veamos. Si le quitamos una hoja a cada paquete y la juntamos con las 20 que sobraron, serían 20 más 15, nos daría 35. Y los otros quedarían con 31 hojas cada paquete. Y si hacemos paquetes de 30 hojas, miren, quitamos una hoja a cada paquete para que se queden con 30. Y al paquete que tiene 35 le quitamos 5, más las 15 que quitamos. Ay, no. No. ¡No me salieron las cuentas, maestro! No te preocupes, Ale. Fue una propuesta interesante. A ver, propongo que hagamos divisiones hasta encontrar una cantidad de hojas donde todos los paquetes tengan la misma cantidad de hojas y no nos sobre ninguna, ¿les parece? Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Hagamos divisiones mejor. Bueno, ¿cuál sería la primera división? A ver, podemos probar 500 entre 29. Entonces, podríamos multiplicar por 10 y nos da 290. A eso restado a 500 son 210. Luego podemos multiplicar 29 por 7 y son 203. Y restados a 210 son 7. Así serían 17 paquetes de 29 hojas y no nos sobran hojas. Sí nos sobrarían. Sí, nos sobran 7 hojas. Tienes razón, maestro. Sobran 7. Bueno, yo propongo que la siguiente división sea entre 25. Hay algo que no sé qué es entre el 25 y el 500. Tal vez ese sí resulte. Muy bien, Ale. Veamos. 500 entre 25. Voy a borrar 500 esto. Entre 25. Y voy a cambiar el 32 por el 25. Por el 25. Y vamos también podemos multiplicar por 10, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos darían? 250. Ajá. Por 10 serían 250. Ajá. Ahora a esos 500 le vamos a restar los 250. Y también nos da 250. Muy bien, Jenny. Que es exactamente la mitad. Entonces podríamos multiplicar nuevamente por 10. Así es. Y nos vuelve a dar 250. Entonces ahora sí ya no nos sobra ni una hoja. Así es. Entonces sumamos 10 más 10. ¿Y cuánto sería, Ale? 10 más 10. 20. Así que nos sobran 0 hojas y podemos formar 20 paquetes. ¡Muy bien, Ale! Bien, compañera. Lo logramos. Muy bien, Ale. A ver. Si más tarde, cuando estés en casa, reflexionas acerca de eso que nos comentaste, que no sabes qué es, que tiene el 25 y el 500. ¿Qué te parece? ¡Ay, sí, maestro! Lo voy a pensar, pero... ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les venía a contar que mi tío nos dio 125 pesos a mí y a mis primos. Se deben de haber portado muy bien, Ale. Sí. Pero ahora están molestos porque dicen que no le he dado a cada quien lo que le toca. Les dije que para que estén súper seguros, vendría con el maestro para que nos dijera cuánto nos toca cada uno. Me parece genial, Alejandra, pero ya vimos que eres muy buena para dividir. No creo que necesites mi ayuda. Ay, sí, pero de todos modos quiero estar súper segura con usted, maestro, y que mis primos se queden tranquilos porque además ven aprende en casa. Muy bien, pues vamos a ver cuántos primos son, Ale. Tengo 5 primos. Y contigo serían 6. Eso es correcto. Entonces, vamos a dividir 125 entre 6. Porque el 6 es el total de tus primos. Así es. Y tú. Y Ale. Ah, eso está más sencillo. A ver, entonces, lo vamos a escribir en el pizarrón. Ponemos entonces el 125 como... divisor, dividendo. Siempre se me olvida cuál es cuál. ¿Y la divisor? Galera. La galera ya está y el divisor que es 6. 6. Muy bien. Si cada uno toma 10 pesos, ¿cuánto sería? 60 pesos. Y si sacamos el doble de 10, sería el doble de 60. De 60. Así serían 20 pesos a cada uno. Ah, pues...
Entonces, 120. Si repartimos 20 pesos para cada quien, serían los 120 pesos, maestro. Y sobran 5 pesos. 5 pesitos. Dale. Ay, pero ¿qué harás? Si le das un peso a cada quien, uno se quedaría con un peso menos. Ah, pues ya ven que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. ¡Oh! ¡Ale! Sí, saliste bastante lista. Y chistosita, ¿eh? Recuerda que debes de ser honesta, Alejandra. Ay, claro que sí. Eso solo era una broma. Ah, bueno. Pues pueden ser dos cosas. Que le regrese los 5 pesos a mi tío y que él decida qué hacer o yo me quede sin un peso. Quizás te da un peso más, Ale, y así podrías repartir en partes iguales y sería un total de 21 pesos para cada uno. Ah, pues le voy a preguntar. Muchas gracias, maestro. A ver qué dice mi tío sobre qué debo hacer con el residuo. Bueno, muchas gracias por ayudarme a los dos, ¿eh? Ya me tengo que ir, pero seguiré las clases en mi casita como siempre y haré mis tareas. Muy bien, Ale. Nos platicas luego qué te dijo tu tío, ¿sabes? Uh-huh. Que te vaya muy bien, Ale. Muchas gracias a los dos. Y gracias a ustedes que nos ven. Ahora los quiero invitar a ver una cápsula muy divertida de Agustín y Carola, donde vamos a seguir aprendiendo sobre las divisiones y el residuo. Vamos a verla. Carola. Van a quedar padrísimos los recuerdos para nuestros compañeros de la escuela. Ya casi se termina el ciclo escolar y no nos veremos hasta agosto o septiembre. Sí, fue muy buena idea darles un regalo de despedida. No olvides que tenemos que mandarles los recuerdos tomando en cuenta todas las medidas sanitarias para cuidarnos todos del COVID-19. Eso es muy importante. ¿Para cuántos recuerdos juntaste material? Para un total de 326 recuerdos. ¿Y estás seguro de la cantidad de niños y niñas que hay en cada grupo? La verdad es que no, pero yo creo que serán suficientes. Voy a repartir los 326 recuerditos entre los 12 grupos y ya que las maestras y los maestros los repartan. Mejor hagamos la cuenta, Agustín. No vaya a ser que no alcancen. No, sí alcanza, Carola. Tú no te preocupes. No, Agustín, vamos a ver. Son 12 grupos y tienes 326 recuerdos. Sí. Entonces hagamos una división. 326 entre 12. Pero se me complican un poco las divisiones. Ah, es algo muy sencillo. Si das 10 recuerdos para cada grado, ¿cuántos necesitas? Pues 10 por 12 son 120. ¿Y si das el doble, o sea, 20 a cada grupo? Pues el doble de 120, 240. ¿Y si les das el triple, 30 por cada grupo? Entonces necesitaríamos 360 recuerdos en total. ¿Y el material que tienes? ¿Para cuántos dijiste que alcanza? Para 326. ¿Ves? Te dije, si nada más en nuestro salón somos 32 alumnos y alumnas. Entonces, si no alcanza para 30 por grupo, menos para 32. Mira, aquí está la división que hice. Con esos 326 recuerdos, nos alcanza para entregar 27 recuerdos para cada uno de los salones. Y van a sobrar 2 recuerdos. Entonces debo hacer al menos 32 para cada salón. Sí. ¿Cuántos te faltarían? Pues si tengo 27 para cada grupo, me faltarían 5 para 32. Si son 12 salones, 5 por 12 son 60. Me faltan 60 recuerdos. Acuérdate del residuo de la división que hice. Ya tienes 2 recuerdos que te sobraron. Entonces, 60 menos 2 son 58. Me faltan 58 recuerdos para darle 32 a cada grupo. ¡Exacto! Pues vamos, Agustín. Hay que buscar más material para que no nos vayan a faltar. Qué bueno que tú sí tienes paciencia para hacer las cosas, Carola. Me has salvado de los problemas matemáticos. Las matemáticas no son problemas. Más bien, nos ayudan a resolver los problemas. Me encanta ver a Agustín y a Carola. Siempre aprendemos algo con sus aventuras. Así es, y las matemáticas siempre nos ayudan a resolver sus problemas. Igual que a mí y a Alejandra. Exacto. Alumnas y alumnos, ¿se dieron cuenta cómo haciendo cálculos mentales y estimaciones, Carola hizo ver que los recuerdos no estaban completos? Luego hizo una división y le dijo a Agustín cuánto era lo que le faltaba. Vamos a revisar la operación que hizo Carola para resolver el problema.
A ver. El dividendo es la cantidad de recuerdos que ya tenía Agustín. El divisor es la cantidad de grupos que hay en su escuela. El cociente les indicó con cuánto les alcanzaba. Para, en este caso, 27 recuerdos por grupo. Cuando se dieron cuenta que les faltaban recuerdos, el residuo les ayudó a saber que ya contaban con dos de ellos. A partir de ahí, encontraron cuántos más tenían que hacer. Para seguir reflexionando acerca de lo que nos indica el residuo en una división y de qué manera influye en nuestra respuesta, los invito a resolver la página 191 del libro de desafíos matemáticos de cuarto grado, donde nos plantea algunos problemas para que pensemos qué hacer con eso que nos sobra en una división. Maestro, me encantó la clase del día de hoy. Me he dado cuenta que las divisiones nos sirven muchísimo para resolver una gran variedad de problemas. Agustín y Carola también nos apoyaron con la división para ver cuántos recuerdos les hacían falta para sus compañeros de la escuela. ¡Ay, qué buen detalle para sus compañeros! ¡Les va a dar mucho gusto! Sí, estoy seguro de eso. Alumnas y alumnos, los invitamos a que sigan resolviendo divisiones para que practiquen, comenten sus procedimientos con su familia. Nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, maestro Dani Casio, por todo lo que aprendimos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Libros y Cajas de Matemáticas de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Lengua Materna. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¿Tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas? ¡Contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx. ¡Nos vemos! Ahora sí le da la respuesta a tus amigos. Ajá. Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño. Aunque muchas veces la gente me dijera, las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos, creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. Thank you.
La curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.